Bueno, señores, hoy inicia el torneo de béisbol otoño-invernal y vamos a conectar con nuestro compañero Juan Nova Junior. Él está en el Estadio Quisqueya y nos cuenta sobre el juego de esta noche entre el Escogido y el glorioso Licey. Adelante, Juan, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes y nos encontramos en vivo y en directo desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal, el coloso del ensanche La Fe, previo al partido de esta noche entre los Leones del Escogido y los Tigres del Licey. Hoy arranca la pelota dominicana y el estadio luce en óptimas condiciones. Solo es cuestión de horas para que se cante play ball y en estos momentos se están dando los toques finales para dejar este estadio en óptimas condiciones al 100%. Así que, como ustedes pueden ver, algunos trabajadores adecuando el terreno de juego y también poniéndole algunas corchas a lo que corresponde ya al dugout. Lo cierto es que muchas expectativas, mucho ánimo en toda la fanaticada, en toda la afición que sigue el principal pasatiempo de los dominicanos, que es el béisbol. Y hoy tempranito estuvimos conversando con una de las personas encargadas de lo que corresponde a la boletería, me refiero a Diomedes Castellanos, quien nos habló de cómo va la venta de las boletas para el partido de esta noche. El juego de inauguración estaba de venta desde antes de ayer, tanto en los puntos de aquí del estadio como en los puntos de Huepa Ticket, en los supermercados, y la venta va corriendo bien, y como siempre esperamos que a última hora llegue la estampida, que llegará a la hora del juego, pero ha ido fluyendo normalmente. Bueno, al igual que Diomedes Castellanos, estuvimos conversando con algunos fanáticos y también algunos vendedores que están muy contentos, principalmente con los precios de las boletas y también de la manera como han podido conseguir sus boletas este año en el inicio de la pelota dominicana. Escuchemos. La venta ahora mismo está media floja, la gente está viniendo, tú sabes, porque hoy es día de quincena, pero ahorita la cosa arranca bien. No ha ido un poquito mal porque la gente está en trabajo hoy, pero esperamos una gran asistencia del público ahorita después de la tarde. ¿Qué vende realmente? Gorra, bandera, cosas así como promocionales de los equipos. Los precios están buenos de la boleta, pero en la tienda la gorra y los... están un poquito caritas. Así las cosas en los predios del Estadio Quisqueya, señores. Hoy partido importante, sobre solamente un encuentro esta noche. Leones del Escogido, Tigres del Licey estarán visitando los Escarlatas. Jordan Norberto estará lanzando la lomita de los sustos por parte de los Leones del Escogido, mientras que por los Tigres el cubano Yunieski Maya estará en la lomita. Así que un partido interesante a partir de las 7:30 de la noche. Todavía hay boletas, así que usted puede venir aquí al Estadio Quisqueya, adquirir la suya para que no se quede en su casa y pueda presenciar este partido inaugural que será celebrado a partir de las 7:30 de la noche. Así las cosas directamente desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Juan Nova Junior le ha traído este breve resumen de lo que va a pasar esta noche en el inicio de la pelota dominicana. Yo regreso con ustedes allá al estudio.